Mañana los días 13 de mayo, y por más cierto que estaba aquel día jubilante, yo salí de cacería. No quisiera recordarlo, porque ya verán ustedes lo que me ocurrió cazando. A la salida del pueblo entre medio y unos matacos, sale mi perro latiendo. ¿Será una liebre cachado? ¿Será un conejo cachado? Le tomo la puntería y pongo el escopetazo, y al igual que un conejo lo podemos matar a un lagarto. Mal que tenga mis manejas, sigo el momento cazando lomo arriba y lomo abajo, y entre medio los tomillos sale mi perro latiendo. ¿Será una liebre cachado? Le tomo la puntería y pongo el escopetazo, y al igual que una liebre lo que te matar a un gato. ¿Quién toma gato por liebre? ¿Mi liebre con tanto rabo? Sigo al momento cazando lomo arriba y lomo abajo, y entre medio unos tomillos, así me encontré un gazapo y lo metí entre mis vacas con intención de criarlo. Pero a esto lo percibí. Cazador, estaba cacería que un tiempo veado, me pegaron un puntapié y me reventaron el gazapo. Me pegaron varias tortas, las que quisieron pegaron, que aún siendo mi rodilla, vi de torcieros criados. Vino a mi casa con intención de ocultar la pinta de inocente gazapo y dice mi mujer, ¿con qué usted está manchado? Ah, pues no sé con qué. Y me arriesgo de más cofre de mi puñetazo, pero a esto viene mi suegra, dice, este aquí hay que caparlo. Me tumbaron sobre el suelo, cortaron lo que quisieron, lo que no quisieron cortaron, por eso le pregunté a todos los hombres mozuelos y a todos los hombres casados, que no se manchen la ropa ni con agua de pescado.